Esas son puras personas que son, por ejemplo, los dueños de fundo, los grandes, por la razón de que ellos dicen que se va a contaminar el agua. La otra es de que se va a perder la gente que trabaja con ellos. Eso es lo que ellos se oponen a este proyecto. So they're opposed to the mine because they lose a supply of cheap labor. Claro, correcto, ese. Porque ellos ahora, como les decía yo, pagan 5.000 pesos y como no hay trabajo, entonces tienen que ir a trabajar ahí. Pero si la empresa que va a llegar le va a, por ejemplo, a pagarle, digamos, un doble de lo que pagan ellos, la gente se le va a ir todo. Por eso que van a quedar sin trabajo y eso, o sea, sin trabajador.